Buenas, nuevamente, buenas tardes a todas y todos. Bueno, una aclaración precisamente porque el Tianguis Pueblo Pecho es en sí una organización que incluye a muchas comunidades y organizaciones. Yo vengo de una organización que se llama Jarabaj Peracua, también se conoce en Michoacán como Ayuda Mutua, y desde Ayuda Mutua hemos trabajado desde hace 25 años en temas educativos. Surge precisamente desde aspectos de la educación, de la educación popular, trabajando principalmente o primeramente temas de alfabetización de jóvenes y adultos en los mediados de los 80s, y bueno, ha venido cambiando con el tiempo. Precisamente uno de los elementos que desde la asociación se han discutido, no vengo a hablar de la asociación, del Tianguis, pero desde acá hemos mirado y platicado con las distintas comunidades que participan del Tianguis Purépecha, el Tianguis de intercambio de productos, pues es la situación en la que nos encontramos ahora. Y entonces, para hablar un poco del contexto en el cual se lleva a cabo el Tianguis Purépecha, reflexiones que hemos hecho con las y los participantes del Tianguis nos llevan a la siguiente cita que voy a leer. ¿Cómo pensar para pensar el mundo, para pensarnos en el mundo y para ser en el mundo? ¿Cómo pensar para pensarnos en el otro y para ser en el otro? ¿Cómo actuar en consecuencia con ese pensar emergente para transformar el mundo, para transformarnos en el mundo y para ser en el mundo? Porque si solamente lo dejáramos en la parte discursiva, entonces no llegaríamos a transformarnos. Uno de los elementos más importantes del Tianguis, y que ya se ha venido hablando desde la mesa anterior, es que el buen vivir es una práctica. Y entonces, si estamos haciendo una reflexión sobre el buen vivir, hay que empezar a reflexionar sobre nuestro propio quehacer, sobre lo que hacemos cotidianamente, sobre las actividades que llevamos, nuestra relación con los otros, con las otras, ¿no?, con el entorno, con el consumo que tenemos, ¿no?, para poder entonces hablar de esta práctica del buen vivir. El contexto actual se ha visto más, se ha complicado más desde donde surge el Tianguis Purépecha. El Tianguis Purépecha se ha llevado desde siglos atrás, pero se retoma como una organización a partir de 1994 para responder, digamos, a las políticas neoliberales del Tratado de Libre Comercio. Ahí es donde en junio de 1994 un grupo de personas de distintas comunidades, particularmente, principalmente de Cuanajo, de una comunidad muy cercana de Pátzcuaro, empiezan a organizarse para invitar a reflexionar sobre lo que significaba el Tratado de Libre Comercio para estas comunidades y qué implicaciones tendría para las comunidades. Y entonces una de las decisiones fue echar a andar cada 15 días un tianguis de intercambio de productos, en donde el objetivo es que ahí no hay dinero. Todo lo que se hace es intercambiar los productos que se elaboran o los productos que se consiguen en otros sitios, ¿no? Entonces el Tianguis Purépecha es un tianguis itinerante, y eso es muy importante porque si solamente se realizara en un sitio, habría comunidades en las que tendrían que desplazarse siempre y por ende tener algún gasto para el traslado, sobre todo en términos del transporte. Entonces, cada 15 días este tianguis cambia de comunidad, y es bien importante señalar que en cada una de las comunidades la comunidad anfitriona se encarga de la organización del tianguis ahí. Y una de las cosas fundamentales, como ya lo decía también Echeran, es el fuego. Y en este caso está reflejado en la comida, porque lo primero que se hace cuando uno llega al tianguis es que la comunidad anfitriona invita a la comida.
con tortillas que elaboran ahí, con frijoles, con los nopalitos, con lo que hay en la temporada, con lo que hay, invitan a comer, y a partir de ese espacio de comida y de convivencia es que se empieza el tianguis de intercambio. No están en este momento intercambiando productos, no estamos intercambiando productos, sino que lo que se hace es intercambiar la palabra. Y entonces nos vamos conociendo, vamos sabiendo quién es el productor, quién es la productora, cuánto tiempo tardó en elaborar un dulce que va a cambiar, y así entonces tener una idea de lo que significó el esfuerzo para su realización. ¿Qué materiales utilizó? Y el costo que tiene, pero en términos del trabajo. Ya después de la comienzo, que se hace un espacio, hay una oración que acompaña antes de empezar el tiempo de fecha, y entonces una vez que se hace esta oración por alguno de los organizadores es leída, entonces se da la posibilidad de iniciar el tianguis. Recientemente se ha retomado, esto lo comentaban anteriormente, se ha retomado que los primeros 15-20 minutos sean los niños y las niñas quienes arranquen, digamos, con el intercambio de los productos, ¿no? Entonces ellos y ellas son los que hacen el primer cambio, y ya después todos los productores vamos y hacemos el cambio. Es importante también señalar que este espacio de intercambio también es un espacio educativo. Se han invitado a muchas personas que asistan al trueque, y entonces ahí se ha visto, digamos, la importancia de tener, digamos, como este cambio de pensamiento, esta ruptura que se mencionaba también en la mañana, porque de repente ha llegado alguien y dice, no, pero es que lo que yo traigo me costó 20 pesos, ¿no? Y luego la gente empieza a comentar ahí, no, pero es que aquí no, el dinero no es lo que vale, sino el esfuerzo, qué esfuerzo pusiste, digamos, en traer ese producto o en hacer ese producto para traerlo al intercambio. Entonces significa una fuerte ruptura de lo que es el pensamiento económico convencional, sobre todo en la parte de las ciudades, ¿no? Que finalmente es, como se decía también hace rato, el mercado que lo resuelve todo, o el dinero que lo resuelve todo. Tengo una necesidad y voy a hacerlo. Voy a comprar, ¿no? O voy a pagar por un servicio. En este caso, pues no hay dinero, no se acepta el dinero. Sí hay quien ha llegado a decir, bueno, pues dame una parte de dinero, y la misma organización y las mismas personas dicen, no, pues vamos a sin dinero. También se hizo un esfuerzo de moneda social y se dijo, no, esto es sin moneda, ¿no? Entonces vamos a hacer el intercambio reconociendo la producción, ¿no? Que puede ser desde las frutas, las hortalizas que se tienen, la transformación de estos productos, y entonces el intercambio de los mismos. Es importante, también lo hemos reflexionado al interior del tianguis, reconocer el buen vivir como una práctica cotidiana. No es solamente en el momento en el que estamos en el tianguis, que es cada 15 días, ¿no? El lunes tenemos prácticas que tenemos que pensar si las estamos llevando a cabo desde el sentido del buen vivir. Porque además, como se ha dicho aquí, hay distintas conceptualizaciones del buen vivir. Cada uno de los pueblos tiene su construcción del buen vivir. En las organizaciones que participamos también tenemos una construcción y un sentido del buen vivir. Y entonces de lo que se trata es de ponerlos a dialogar qué es lo que para nosotros significa el buen vivir, a partir de qué lo construimos, ¿no? Creemos que implica, desde lo que hemos platicado, implica en primer lugar romper ciertas categorías que solo refuerzan la dominación y solo refuerzan un sistema que lo que plantea es la subordinación de otros pensamientos. Y esas categorías son, por ejemplo, hablar del saber del experto y del saber local. Nosotros estamos hablando de que hay saberes. No es el saber del experto o el saber campesino o el saber del economista. Son saberes que estamos poniendo a discutir en la mesa. Construir el buen vivir desde la práctica
y desde, en particular desde el trueque, implica identificar y socializar los principios y valores ético-filosóficos que nos unen, que nos hermanan. Si no hay este análisis de los principios y valores, entonces creemos que puede ser una práctica vacía también. Hay principios y valores, los compañeros, la compañera y los compañeros de Cherán hablaron de valores de su comunidad. Y hay algunos valores que están antes que otros. Y entonces las comunidades también platican de esos valores y los grupos organizados platican de esos principios y valores para que podamos ponernos de acuerdo qué es lo que están significando, qué es para mí la reciprocidad, que ya lo decía Dani en la mañana, ya sea un análisis académico, ¿no? Pero la reciprocidad para los grupos y las comunidades también tiene un sentido y un significado diferente, y entonces vamos a ponerla a dialogar para que entonces estos elementos que nos unen sepamos en dónde los estamos llevando a la práctica. Por parte de la asociación hemos, en estos 25 años de trabajo, creemos que este buen vivir implica tener una visión que considere el aspecto educativo. Nosotros trabajamos desde los principios de la educación popular, pero hay muchos otros elementos y muchas otras pedagogías, ¿no? Consideramos también que el tema de la interculturalidad es un tema fundamental para poder hablar de buen vivir, porque fundamentalmente se habla de un reconocimiento propio y un reconocimiento del otro o de la otra. Consideramos que implica tener una visión también de las relaciones de producción, intercambio y consumo consciente y solidario que realizamos. Implica también considerar los saberes ambientales. Implica tener un conocimiento y trabajar en los temas de soberanía alimentaria y soberanía de la salud. Porque si nosotros, desde los espacios en donde estemos, incluso pensemos en un espacio urbano, piensen en su casa, piensen en el espacio en el que habitan, y entonces pensemos qué tan soberanos somos en el tema de la alimentación y en el tema de la salud. Porque finalmente lo que podemos consumir es lo que nos ofrece la tienda. Y los espacios de mercados alternativos o los mercados de trueque, lo que hacemos es ampliar ese tema de la soberanía alimentaria. No solamente es lo que yo produzco y lo que yo puedo transformar, sino que también son los productos que otros compañeros y compañeras hacen y que podemos cambiar. Y finalmente, dos elementos que consideramos también en esa construcción del buen vivir es el tema de la historicidad, ya lo decía Ekat en la mañana, esa evolución, ¿no? Y el tema de la territorialidad. Y también un llamado de atención que ha hecho el mercado de trueque en las reuniones de organización que se tienen es cómo ha habido una emergencia de mercados alternativos que en algunos casos sí, solo refuerzan una visión de mercado. Lo decíamos con los compañeros que están aquí afuera vendiendo playeras y tienen ellos también mermeladas, decían que elitizan lo orgánico, ¿no? Porque yo veía la mermelada que ellos venden ahí y dije, ah, pues está muy buen precio, yo hago mermelada también y la vendo más o menos así y alcanza a todo para las personas que puedan consumir un producto elaborado en casa, artesanal, y no como en otros casos que solamente por vender un producto orgánico lo están vendiendo a 60 o 80 pesos un frasco de mermelada que a la gente en su mayoría no le va a alcanzar para comprarlo. Porque la racionalidad de la compra es, pues yo voy a comprar más cosas para, digo, lo que me alcance, ¿no? Lo que me permita comprar más cosas porque el salario no alcanza. Entonces, precisamente los espacios de intercambio son los que nos permiten, en primer lugar, quitar esta lógica, porque lo que hacemos es, bueno, si yo produzco, ya sea que siembre en mi huerto urbano, ya sea que haga mermeladas, haga pan, o que yo pueda conseguir por bienes o servicios prestados algún producto de la canasta básica que yo pueda llevar al intercambio. Nos ha pasado en la asociación que hemos dado algunas pláticas y nos regalan una caja de aceite, y nada más para que veamos la diferencia, en la ciudad de Morelia
El aceite, dependiendo de las marcas, ¿no? Pero el rango está entre los 25 y los 35 pesos, ¿no? En las comunidades puede alcanzar hasta 10 pesos más. Entonces, si llevamos nosotros ese producto que recibimos por un servicio prestado, allá lo cambiamos también por otros productos que le sirve a la persona, ya no paga 10 pesos más caro un aceite y lo intercambia por acelgas que elabora, por dulces, por mermelada, por ollas, por cestos. Entonces, la idea es poder tener este intercambio entre productores, pero también entre elementos que podemos conseguir a través de prestar servicios en este caso. Bien, pues por mi parte sería todo, lo dejaría más para la parte de preguntas. Consideramos realmente que la práctica del buen vivir es una invitación a la reflexión, es desde nuestros espacios cotidianos. La idea es que podamos construir comunidades, colectivos y comunidades vibrantes, ¿no? Que podamos comunicarnos ahora entre los que estamos acá en la mesa, pues vamos a comunicarnos para ver en qué aspectos incidimos y en qué aspectos podemos todavía hacer más fuerte esta construcción del buen vivir. Gracias.